música, cine, danza, literatura, teatro y más. Agenda Cultural. El Museo Regional de Tlaxcala reabre sus puertas al público, esto con la exposición permanente Tlaxcala Tierra de Encuentro, que después de una reestructura integral abre sus puertas con esta muestra que permite apreciar alrededor de 200 piezas, entre algunos restos óseos, paleontológicos, algunas piezas de cerámica, escultura de piedra, cuchillos de obsidiana, caracoles, pinturas, esculturas, algunos libros, documentos y fotografías. El Museo Regional de Tlaxcala se asienta en lo que fue el claustro del ex convento de Nuestra Señora de la Asunción, que fue construido en 1536. La invitación es para que este fin de semana lo hagan para visitar una excelente exposición que se alberga en el Museo Regional de Tlaxcala. Y por otra parte, la Ciudad de México los espera con los brazos abiertos para visitar la exposición titulada Generalísimo Morelos en el Castillo de Chapultepec. Es una muestra conformada por más de 250 obras. Esta exposición reúne piezas invaluables como la casaca del general y el sable con vaina de piel que justamente él utilizó hace muchísimos años. Y esta muestra permite mostrar el lado humano del héroe de este país, que es uno de los ejes principales de esta exhibición. José María Morelos y Pavón, generalísimo de los ejércitos de la América Mexicana. Esta exposición estará abierta hasta el día 3 de abril de 2016, así es que todavía hay tiempo para que en estas vacaciones puedan disfrutar de la muestra y aún unos meses más allá. Finalmente, en esta época navideña y en estos festejos de fin de año, el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández los invita a disfrutar de su amplio programa de presentaciones que van a tener a partir de este 1, 3, 4 y los días 7 de enero de 2016. Es una excelente opción para visitar o para conocer todo el folclore de nuestro país que se presenta a través de este Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández con su espectáculo Navidades en México. Diferentes piezas representativas de nuestros diferentes estados de la República Mexicana van a poder ser apreciados como parte de este gran espectáculo a cargo de uno de los ballets más importantes que hay en nuestro país y además más antiguos. Son las recomendaciones para esta semana.